Bienvenidos al canal de los Alpujar, soy Albert y estoy oficialmente hecho polvo. Si viste los últimos vídeos, los últimos cuatro vídeos fueron la tortura que hemos vivido muchísima gente, porque lo he visto en otros canales, que con tanta lluvia ha sido como una pesadilla, no solo para nosotros, sino para mucha gente. Y en esos vídeos comentaba de que me iba fuera de viaje por trabajo, ya estoy de vuelta. Y sé que de repente es como que acaba el vídeo anterior con lluvia y ya estoy aquí con sol otra vez, recién duchado, como si no hubiese pasado nada. Bueno, es una pequeña introducción para el vídeo de hoy, porque lo he estado medio editando y es verdad que durante estos días fuera he grabado muy poco. Sé que me pedís mucho que grabe los viajes, que os gusta viajar y demás, pero yo me siento que al final, primero que no me voy de vacaciones, segundo que son sitios que he estado tantas veces y como siempre se repite más o menos el mismo circuito, no le encuentro nada de especial a grabar lo que ya he grabado y lo que ya he publicado en algún vídeo anterior. Veas el de Navidad de este año, que estuve en los mercadillos navideños, y alguno del verano pasado, por lo que si quieres ver de qué va este trabajo, rebobina un poco y los podrás ver por ahí. Más que nada porque es que al final es eso, ¿no? Sí que es verdad que este crucero ha sido especial. No quiero desvelar por qué, porque la gracia está que sí que he grabado algunas cosas, he contado algunas cosas, pocas, pero algo hay. Y si te lo desgrano ahora en la introducción, ya pierde un poco la magia, ¿no?, de la sorpresa. La verdad es que ha estado el viaje muy bien, exceptuando el último momento del viaje, que hubo un contratiempo. Ya te lo explicaré cuando hayas visto el resto del vídeo, te lo explico al final. Porque tengo la sensación de que este vídeo es como un poco un sinsentido. Es decir, estoy empezando a grabar esto justo mucho después de lo que he grabado esta mañana haciendo cosas con Alexei por aquí. Es decir, vas a ver que va a ser como ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Lo que vas a ver a continuación es justamente el día que me iba, que seguía lloviendo, evidentemente. De hecho, era el último día que tenía que llover. A partir de ese momento tenía que empezar a parar. Tuve que, bueno, me fui bastante rayado, tengo que decir, con el tema este de las goteras, que hay que ver cómo lo vamos a solucionar. Y no porque, bueno, he leído bastantes comentarios, sí que ya comenté que no tenía el tiempo para responder y contestar, y de hecho ha sido así. Y sé que lo poco que he podido leer por allí entre líneas es que pusiésemos tela asfáltica o un tipo de pintura y demás. Tela asfáltica ya hay, lo que pasa que ahora dudamos de si todo lo tiene o eso requiere un mantenimiento y demás. Pero bueno, es algo que en cuanto tenga ganas y recupere un poco la energía, empezaremos también por allí, por el invernadero, como comenté, y alguna cosa más. Y no solamente fue el tema este de las goteras que me hizo irme de aquí como muy agotado, además llevaba dos días que no dormía bien con este tema y demás, pienso junto todo lo que vas a ver ahora, que el vuelo de ida para Múnich no fue lo deseado justamente por ese tema del tiempo. Así que ha sido una semana que empezó potente y ha terminado también un poco potente. Llegué ayer a medianoche, esto lo verás al final de este vídeo, y después continúo, te explico. Adentro del vídeo. Ahora sí, ya me voy. Hay un sonido allá abajo en el arroyo, impresionante. Si ayer caía agua, que es el vídeo anterior, no me quiero imaginar lo que está cayendo ahora. ¿Qué ha pasado? El charco que hay ahí. ¿Otra vez? La de agua que se almacena ahí dentro. Ah, señor. Venga. Vamos a coger la azada por si un caso. El camino está complicado. Aquí tenemos el nacimiento del segundo arroyo. Esto está aquí en el camino
y baja por aquí el agua y creo que coincide con el segundo arroyo que apareció en casa. Bueno, hemos salido del camino, sanos y salvos, así está la vista de tal. Ala, si es que hay agua hasta por aquí. Claro, ahora se entiende más, es el agua que recoge la carretera y la desvía por aquí y debe caer, bueno, ya, entendido. Así está el panorama. Bueno, aquí paró la lluvia ya, por fin, un poco. ¿Dónde va? Lluvia, lloviendo, ¿dónde voy? Tú te quedas. ¿Ah? No se sabe. Con las goteras. Bueno, han cancelado el vuelo de Granada a Madrid debido a la lluvia. No, si esto de la lluvia pintaba muy mal. ¿Cómo voy a llegar a destino? No tengo ni idea. No se sabe si nos mandan en bus a Madrid, no sé si Alexei me va a mandar a otro lado, porque Alexei es mi jefe estos días. Tanta agua no era buena, ya lo sabía. Bueno, me tengo que ir del aeropuerto. Al final no se van a meter en un bus. Alexei me ha dicho que me vaya para otro lado. No te puedo decir dónde porque hay sorpresa por ahí. Vaya aventura. De verdad que vaya aventura. Pero nada, hoy me va a tocar todo el día en el bus. Mañana volar, porque al final hoy no llego a destino. Venga, que sigue lloviendo, que esto no para, madre mía. Estoy en la estación de autobuses de Granada. Hace un frío horroroso. Al final no voy a un destino, voy a otro. Aún no sé ni si llego a destino. Bueno, en fin, que ya seguiré informando. Bueno, 11 de la noche casi y llego a Madrid después de un trayecto en autobús de pesadilla, de tráfico, de lluvia, de colapso. Bueno, en fin, esperando mi Uber para ir a Barajas, dormir un poco y mañana para Múnich. ¡Qué cara! Bueno, por la segunda parte del viaje, a ver qué tal. Sí, este segundo vuelo. Bueno, segundo vuelo, primer vuelo al final. Va bien, vamos a ver. Con 5 minutos de retraso, venga, para Múnich. Empieza el viaje. Bueno, ya estoy en Múnich. Todo va mejor que ayer, hoy. Y bueno, empieza la aventura porque vas a ver quién viaja en este crucero también. Así que sorpresa, sorpresa. Bueno, pues la persona que busco no la encuentro, no tengo ni idea, no sé dónde está mi transfer y dónde está la estrella, una de las estrellas invitadas en este vídeo. La perdida. Hija de mala madre. Estamos llegando al barco, ahora falta la segunda sorpresa, que tú ya sabes quién es, sí. Pero... solo 2 personas del canal han averiguado que venías tú y alguien más. ¿Ah, sí? Sí, tenemos brujos en el canal. Yo por pesada, ¿no? Siempre. No lo sé, pero 2 personas me lo han preguntado en privado. Ah, sí, que sí, sí, mira. Sí, sí, sí. Estaba al otro lado, ¿no? Claro, estaba escondido, ¿no? Sí. Qué glamour tenemos, ¿no? Sí, espérate. Yo llevo el zorro. La zorra, no sé. Aquí tirados en la calle. No estamos tirados. Ahora os cuento. El tema está que no hemos llegado a tiempo. Ya están cambiando posiciones los barcos. Así que estamos aprovechando a comernos el bocadillo antes yo de empezar a trabajar. ¿Qué hay allí en la azotea? ¿Reconocéis quiénes son? ¡Dame algo! Mucho hielo. A los que sois equipo Josefina, que siempre le dejáis bonitos comentarios, que sepáis que si la invitáis algún día, ella toma el vino blanco, frío, pero además quiere cubitos. Perdona, que vino bueno, ¿eh? A que me ponga el hielo no tiene nada que ver. Pues ya puedes dejar. Está esperando. Bueno, ¿vino de qué? De rueda. De rueda. O verdejo. O verdejo o vino de rueda, tomad nota. Bueno, por fin estoy en la habitación. Puedo hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el día. No sé cómo habrá quedado editado todo esto porque... cuando vengo por trabajo aquí al barco, evidentemente lo último que hago es filmar. Lo que pasa es que este viaje es especial porque se sumó Josefina. Y si viste el vídeo de cuando fuimos a casa de Irina, en esa visita salió la conversación de que yo iba a venir a este trabajo. Josefina ya hacía 2 años que perseguía venir al crucero.
Irina con su familia se emocionaron, se sumaron y aquí estamos todos. Tengo que decir que ha sido como muy difícil, o han habido como muchas resistencias para que todos pudiésemos estar aquí. Por mi parte, ya sabes que entre las lluvias, cancelación de vuelo y todo lo que ha pasado, pues ha habido como un poco de aventura. Josefina también se ha quedado dormida hoy, casi pierde el avión, pero al final, bueno, cosas que pasan. Pero como que había como una fuerza o algo, no sé si es esta época de eclipses o qué, pero como que ha habido como mucha resistencia. Eso sí, tengo que decir, yo esta vez me encargo del grupo español, como siempre, y del grupo inglés. Tengo 16 españoles, contando a Irina, a la familia y a Josefina, y 12 ingleses, que no son de Inglaterra, sino hablan, son de Canadá, Estados Unidos, de varias nacionalidades, y de Suiza también. Y tengo que decir que hay muy buena energía. De hecho, mañana me los voy a llevar a un castillo, a todos los que quieran seguirme, a subir una colina y demás. Espero allí poder filmar un poco. Y nada, muy guay, la verdad es que muy bien. Son casi las 11 de la noche, estoy aquí haciendo programas y trabajando, intentando cerrar flecos de cositas, pero muy, muy bien. El primer día muy bien y ya un poco he podido desconectar de las goteras. Por unas horas me he olvidado ya de todo este tema. Y nada, así que ahora tocan 8 días de trabajo por aquí para volver a casa y retomar invernadero, tejado de casa, y bueno, todo esto. Pues nada más. Bueno, si algún día quieres hacer algún crucero y viajar conmigo, pues ponte en contacto por mail, te explicaré con qué compañía trabajo y tal. Y tampoco es una garantía de que yo vaya a estar, pero aquí estoy. Nada más, me voy a comer una mandarina, sigo con este trabajo y seguimos. Ya estamos en Dursten, el objetivo es subir allá arriba. Aquí está todo mi grupo, ingleses y españoles. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Es que huele bien. Buenos días, estamos en Budapest. Siento que no he grabado nada, estoy aquí con Josefina. Uy, ¿dónde está Josefina? Aquí. No he grabado nada estos días porque he estado principalmente trabajando. Bueno, estoy trabajando y no, ni lo he pensado ya. Hemos hecho excursiones. Que lo cuente Josefina, que ella es la que está de vacaciones. Comer, excursiones, pasear. Comer, pasear. Y más comer. Y luego café. Café, pastel. Merienda. Exacto, merienda. Mira. Ah, sí, no voy a caber en el avión. Pero bueno, tengo que decir que el grupo es súper bien, súper bonito. La verdad es que tenemos un grupo muy guay. ¿De dónde son? De Costa Rica, de México, Argentina, Alicante, Valencia, exacto, Guadix. Bueno, muy guay, muy variopinto. Y el grupo inglés también muy guay, muy guay. Tengo que decir que muy bien. Este inicio de temporada, fenomenal. El tema es que, ahora que hemos salido, que es la mañana libre, pues me llevo a Josefina, porque Irina y su familia están por no sé dónde. Vamos al mercado, que le voy a dar la vuelta a la cámara, y vamos a ir a una cafetería que es muy famosa en Budapest, que jamás he ido solo, porque evidentemente no me apetecía ir solo. ¿Vais conmigo? Exacto, ya que está aquí Josefina, pues vamos a hacer algo que yo solo no lo haría. Así que va a ser lo que vas a ver ahora en el canal. Aquí está la entrada al mercado. Creo que ya lo filmé una vez, es decir, que en algún vídeo antiguo ya sale esto. Pero bueno, nunca está de más enseñar de nuevo
lugares maravillosos este. Mira, mira quién hay aquí. ¿Ya hemos comprado? Mira, tenemos a Liv con su alien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Ha comprado algo el alien? ¿Qué? ¿Ha comprado algo el alien? Sí, se ha comprado casi toda la comida, la ha pagado él. ¿Sí? Qué bien, oye, qué bien tener un alien que lo compra todo. Claro. ¿Qué habéis comprado? Hemos comprado una botella de agua que está más barata en el supermercado. Una silla de souvenir. Y souvenir también. Una taza. Una taza. Sí. Qué guay. Y más cosas que tengo en la mochila. A mí se me ha olvidado. Oye, me gusta tu camisa. Sí, me gustan todas las camisas de Rubén siempre. Sí. Hola, qué guay. Qué ¿os ha gustado el mercado? Queremos subir a funiculares. Qué pequeño el mundo, ¿no? Que estamos diciendo dónde estarán y pumba, de frente. Pues aquí tenéis el mercado de Budapest con sus souvenirs y sus productos locales. Mira los macarrones. Mira las guindillas. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que está muy bonito presentado. Bueno, después de una parada en el mercado y hacer unas cuantas compras de imanes. Unas cuantas y de bolas de Navidad y campanas de Navidad. Para su... ¿qué sería tu... mi nuera. Tu nuera. Nos vamos a una cafetería que yo no he estado nunca, he visto fotos y es bastante impresionante. Vamos a ver qué tal. Bueno, llevamos un montón de rato aquí en la cola. Parece que vamos a conseguir entrar. Pero mirad qué figuras tan satanistas hay aquí. Qué miedo da esto. Esto ni la rebaja lo he hecho yo, ¿eh? Es que la cola es... impresionante. Oye, consume la cola más para dentro. Madre de Dios. Thank you very much. Pero como podéis ver, esto es un sitio muy asequible. Es 72 euros esto. Este desayuno aquí ideal. 37. 72 el primero. Sí, 72, exacto. Vamos a ver qué cuesta un café, 10 euros. Pues esto, vamos a gastarnos un cortado 8 euros. Un latte 12. Y además lo que más nos sorprende es que está lleno, 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 lleno. Y mucha gente muy joven. Muy, muy joven. Los nuevos hipsters. Desayuno con diamantes. Yeah. Otra de las cosas importantes que hay aquí en Budapest es esta mezquita judía de ladrillo rojo. Bueno, es espectacular. No sé lo que cuesta la entrada, creo que vale como 20-30 euros entrar dentro. No tenemos tiempo. Uy, mis gafas. Ya está. Tenemos la mezquita, tenemos arriba las... las estelas, estas tan bonitas, tan naturales de la... madre naturaleza. De la madre... exacto. Y nada más, que queríamos pasar por aquí antes de ir al barco porque ya tenemos que embarcar. Casi las 12 de la noche del día del eclipse. Y...
y por fin ya en casa. Me fui con lluvia. Vuelvo con... ¿Ah, sí? Mira. Hostia. Qué buen recibimiento, ¿no? Ya me han dado. Madre mía, qué pesados. Pues habrá que salir a darle la vuelta, ¿no? Ay, señor. Parece que no han llegado. Vamos, con la linterna un momento. Pues con esto no se ve nada. Una del, de casa. ¿Y aquí no han tocado o esto es una hoja nueva? Esto es una hoja nueva. Ay, de verdad, qué pesadito. Estoy tan cansado. Tengo tantas cosas que contar aún. Ay, bueno, voy a poner la linterna porque así no se ve nada. Pues han pasado por las escaleras. Vamos a hacer un repaso. Y han tirado esto. Bueno, ya mañana por la mañana lo veremos a la luz del día. Ah, madre mía. Pues han venido pronto, ¿no? Y el césped ha crecido bastante, además. Qué olor a jazmín, ¿no? Hostia, ¿cómo está el césped? Es increíble, ¿no? Mira, se me hunde el pie, desaparece. Madre mía. Hostia, vaya, vaya. Madre mía, ¿qué han hecho aquí, no? Aquí también. Vaya, lo clásico. Me han puesto el camino, han hecho. Bueno, pues mañana lo veremos por luz. No sé si salía a fumigar un momento. Aquí también está vivo el rosal, sí. Sí. Amigo. Amigo. Chibu. Este está en modo RAM, ¿no? O REM o... A ver. ¿Alguien? Hola, ¿eh? Hola. Que estás súper dormido, tío. Hola, hola. Hola. El que de la maleta. Que te conozco. Mira la maleta. ¿Qué? ¿Yo también? Hola, hola. Sí, tú quieres la maleta. ¿Te quedas? Madre mía. ¿Se lo han hecho ellos? Bueno. Ayer acababa el trocito del vídeo con los jabalís, bueno, jabalís, con los destrozos que encontramos al llegar de casa, y esta mañana, aparte de hacer otras 1200 cosas, hemos empezado, bueno, es mediodía, de hecho, a mirar, no sé si lo comenté, creo que durante los días de lluvia, los tanques están allá arriba, los nuevos no están conectados, entonces el tubo que va de los tanques a aquí... En algún punto está obstruido, pero ese tubo va por dentro de la tierra, con lo cual sacarlo todo va a ser como que pasamos, vaya. Entonces Alexei, bueno, quedamos que a la vuelta lo que haríamos sería desmontar el tubo y pasarle, esto es el limpiachimeneas, que es como bastante largo, para detectar si estaba en embozo por arriba o si está por aquí abajo, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué necesitas, amor? Pues voy a necesitar la herramienta porque... Porque está muy para allí, ¿no? El... Es que no sé por dónde va el tubo. Claro. El tema está que, bueno, hemos probado por allá arriba, no está el embozo allá arriba. Aquí hay un punto
de unión que va hacia la manguera esa con la que regamos los algarrobos y las parras y demás, y desde aquí continúa hacia la casa, que allí hay otro grupo de conexión de mangueras y demás. Tanto las llaves de allí como esa llave de aquí no responden a la agua que está arriba en los tanques. En cambio, el circuito del huerto es aparte y ese sí que sigue recibiendo agua. Entonces sabemos que el fallo está en este tubo. Yo le he dicho a Alexei, si aquí no aparece el follón, lo suyo sería cambiar el tubo entero de arriba abajo. Yo me niego a desenterrar esto. Y de hecho haríamos como un tubo doble. Uno que vuelva a llevar el agua hasta la casa, que no es la casa, cuando digo la casa es la tierra, vaya, porque la casa tiene un circuito de agua potable. Y poner otro tubo paralelo, es decir, allá arriba sería hacer una T para que podamos empezar a plantar árboles en el camino a casa. Así que aprovecharíamos este impedimento, rollazo, fallo, llamarlo como quieras, para ya de paso cambiarlo y pues eso, traer un tubo de allí hasta aquí, empalmarlo a este y empalmarlo al otro. No sé si se ha entendido, porque estoy tan cansado de llegar ayer a las 1000 que bueno, y hace un calor otra vez, que estoy así como un poco denso y espeso. Yo también. Tú estás eclipsado. Quizás. Bueno, es que también hubo ayer el eclipse. Bueno, flipa con las lechugas. Sí, han hecho como una... ¿Cómo se llama la torre de Taipei? Sí, ahí está. Tenemos Taiwán ahí. Está Taiwán ahí representado. Pues todo eso se tiene que ir casi fuera y empezar a plantar ya lo de verano. Bueno, hay mucho que hacer. Entonces, ¿vas a por la herramienta o...? Sí. Pues yo voy a atender la primera lavadora del día. Bueno, parece ser que ya está solucionado el tema. Había un tapón en no sé qué tubo. Y Alexei, que ha bajado ahí al muro donde están las parras de uva, dice que por ahí también han pasado los jabalís. Cosa que ya sospechamos, porque es que evidentemente ellos vienen por aquí y hacen... ¡Ay, qué bonita esta ladera! Voy a bajar por allí. ¡Uy, que ha llovido, que está todo húmedo! ¡Uy, voy a picar por allá! Así que bueno, nada, convivencia, lo que digo siempre. No enfoco mi cara porque es que estoy destruido aún. Así que hasta que no me duche, me lave el pelo y tal, no me voy a enfocar. Bueno, como habrás visto, han habido como muchos saltos en este crucero. Sí que filmé la llegada con Josefina. Habrás visto que estuvo Irina con su familia. Y luego ya ha sido como filmaciones muy intermitentes. Como he comentado al principio de este vídeo, cuando estoy trabajando no es que me guste demasiado estar filmando, primero por la privacidad de los clientes, segunda por lo que he comentado, porque al final es grabar de lo mismo y no le veo ningún sentido, a no ser que pasase algo muy importante, yo que sé, en Viena, en Budapest o tal, o como esta vez que he ido con Josefina a esta cafetería a la cual le tenía ganas de ir por curiosidad, porque lo había escuchado de otros clientes y me parecía también un sinsentido ir solo a tomarme un café y pagar 10 euros. Pues dije, bueno, pues lo hago con alguien y así lo compartido, pues es doblemente mejor, o no sé cómo se dice el refrán. Todo ha funcionado muy bien durante el crucero. La verdad es que tengo que decir que para ser un crucero que no había director, que había... Bueno, te cuento un poco esto por si te interesa, si no, rebobina para adelante. Había un grupo muy grande de alemanes y yo me he encargado del resto de pasajeros, que eran canadienses, australianos, americanos, suizos y luego argentinos, mexicanos, españoles y demás. Así que ha estado muy guay, porque incluso el grupo español con el grupo inglés han interaccionado, incluso usando aplicaciones de móvil para traducir y tal. Y ha estado bonito, la verdad. Para mí ha sido la primera vez que llevaba dos grupos de dos idiomas diferentes. Siempre suelo llevar el español. Y me ha gustado. La verdad es que ha estado muy guay. Ha habido muy buena energía, conversaciones muy chulas, gente muy interesante. Pero... no es la primera vez que tampoco pasan estas cosas. El barco ayer se estropeó y a las 6 de la mañana me despertaron, cuando salíamos del barco sobre las 9, para decirme que no llegábamos a destino, que estábamos a no sé cuántos kilómetros y que había que empezar a llamar a la gente y que cogiese taxi y que se fuese del barco. Evidentemente, en otras ocasiones he vivido situaciones, si no igual,
parecidas, donde hay un director de crucero que tiene más, no diré más información, sino más recursos, más experiencia, más rodaje y más herramientas. Para lo previsor que soy, no se me ocurrió en ningún momento dado preguntar a la empresa que si pasaba algo, qué tenía que hacer. Quise confiar y la verdad es que ya sé que para los dos cruceros que tengo en junio me voy a ir más preparado, porque si pasan este tipo de cosas tengo que saber cómo operar, porque esas horas no hay nadie abierto. Y eso generó un poco de estrés, ¿no? Más que nada que yo en 3 horas tenía que dejar que todo el mundo estuviese informado y que asegurarme de que todo el mundo llegaba a destino más o menos bien. Fue como un cierre de crucero con un ligero sabor de boca así un poco más amargo, pero bueno, la verdad es que el grupo muy bien, la gente me ha escrito en privado, me ha felicitado, me han agradecido todo lo que se hizo, cómo se ha solucionado y demás. Así que bueno, en ese aspecto me he quedado tranquilo y bien. Y nada, ya ahora tengo que recuperar la energía para salir aquí al terreno y empezar a hacer cosas. Creo que en un vídeo de esos de la lluvia comenté a ver cómo estará la hierba cuando yo regrese al cabo de 10 días. Tengo que decir que la hierba está loca, perdida, es decir, ha crecido humo. Es decir, si no hubiese desbrozado el día que luego se nos puso a llover, estaría esto, creo que ya, bueno, las tumbonas de debajo del olivo creo que estarían enterradas directamente en el césped. Es increíble lo rápido que está creciendo todo, al igual que hay árboles que sí que van sorprendido porque están como con más hojas y demás. Otras cosas están como más paradas, pero el césped es alucinante como está. Ayer cuando llegué, encontramos que habían pasado los jabalíes hacía poco rato. Te voy a enseñar los troncos que tiraron, que están aquí. Y esto me ha recordado un reel que me mandó una amiga esta semana, Jessica, en el cual se veía a los jabalíes escarbando en un... Si lo puedo descargar de Instagram, lo pondré por aquí. Si no, básicamente es un jabalí que está como comiéndose un tronco podrido, como ayudando a descomponer esa materia y creando como beneficio en el suelo, ¿no? Y eso me ha hecho pensar que este tronco quizás es lo que pasaba en este reel, que donde está puesto y tal es una llamada a que puedan venir y puedan pues hacer lo que hacen. Y antes cuando he dicho que digo no me quiero enfocar hasta que no esté duchado y con el pelo lavado, es que ayer tal como llegué no me metí en la cama con la maleta y la ropa porque Dios no quiso, porque estaba destrozado desde las 6 de la mañana que me despertaron con el tema del barco, que además cuando me llamaron pensé, Albert, has quedado dormido, pensé que no me había sonado. ¿Sabes esas llamadas que te coge como un sobresalto y dices, me he dormido y no llego al avión? Y luego pasó lo que pasó, que ya lo he contado. Tuve como 6 horas de espera en Madrid, en el aeropuerto, y aterrizaba en Granada a las 10 de la noche, más todo el rato de conducir, todo esto. Así que empezó mi día a las 6 de la mañana y acabé aquí a medianoche, y estaba, que fue dar la vuelta esta de los jabalís, y dije, yo me voy a la cama, y sin ducharme ni nada, fue como de no puedo más. Así que bueno, como siempre comento, cada vez que vengo de un viaje de estos estoy drenado. Al final también estar todo el día hablando, todo el día gestionando un poco los grupos, coordinando cuando van a ver las excursiones y demás. Aunque es algo que me gusta y lo disfruto, tengo que reconocer que no es que me cargue las baterías, sino más bien me descarga la batería. Y es esto lo que me carga la batería. Así que ahora necesito 1 o 2 días de calma y reconexión, y nada, y poco a poco ir cogiendo otra vez como el hábito de movimiento y volver a retomar temas hasta el siguiente viaje, que por ahora es a mitad de junio. No sé si ahora en abril o mayo habrá algo, pero bueno, mientras tanto tengo que adelantar aquí. Así que nada, seguiremos y espero, sé que ha sido un vídeo completamente un poco diferente. Mi energía también está ahora completamente diferente, no estoy así como muy espitoso aún. Y nada más, pero eso también forma parte de cómo somos, de cómo vivimos, de cómo transmitimos. Y me gusta mostrarme tal y como soy, con cara cansada, con cansancio, con apatía también a veces. Y nada más, que todo está bien y nada, solo quiero descansar un poco, recuperar el sueño
recuperar los hábitos y aprovechar ahora que también empiezan ya estos días largos, que llevamos una semana de horario de verano. Poco he notado estando fuera, la verdad, pero aquí sí que seguro que noto que son los días ya más largos. Así que nada más, ya te he pegado un poco el rollo. Y Alex ha estado, mientras he estado yo fuera, con diarrea y con fiebre. Así que ha sido una semana muy interesante para los dos. Nada, que ahora nos recuperamos y empezamos con nuevos vídeos, nuevos proyectos por aquí. Y nada más, que un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Madre mía, la higuera ya como está de hojas. Increíble. Y empieza a tener ya algunos higos. Y el césped. Madre mía, el césped. Y el maracuyá ya empieza su viaje hacia la curva.